lado negativo, ¿no? Para... Así es, pues siento que el discurso normalmente sería de que eso apenas va empezando, pero no, para nosotros no. Sabíamos que teníamos que mejorar ahí, fueron dos goles de pelota quieta, dos goles de pelota parada, uno de córner y otro de tiro libre. Tenemos que estar más atentos. Obviamente tuvimos más la posesión y todo, pero no generamos tanto como nos gustaría. Ahora hay que estar enfocado en todos los detalles porque va a tener muchos más partidos parecidos a ese, de que venga un equipo aquí al TCM y que busque ganar con la pelota parada, ¿no? Entonces tenemos que estar fino en todos los detalles. Por ahí, bueno, la defensa del torneo anterior fue la mayoría. En esta ocasión la gente, bueno, pensaba mal, ¿no? Porque no había en realidad un cambio en la saga defensiva y yo recibiendo... Pues, perdona ser mal educado, pero ustedes van a seguir con esa pregunta, ¿hasta cuándo? Yo creo que es otro torneo, otro entrenador, hay jugadores nuevos y eso. Si se quieren fijar en eso, pues yo me voy a fijar en lo bueno. Hace algunos años fui el mejor del torneo y que no me quedo con eso. No me quedo ni con la buena ni con la mala. Entonces, pues si quieren preguntar de eso, siempre no pasa nada, pero ya tuvimos el torneo anterior, línea de tres, jugaron jugadores que ya no están más, ya tuvimos varios cambios en la defensa, no fueron los cuatro que están ahora y de hecho yo creo que no son los cuatro o con el portero que son los culpables, son todo el equipo, somos un grupo. Porque cuando se habla de la mejor ofensiva, pues ahí está incluido goles de los centrales también y nada se habla. Yo creo que si se quiere enfocar y polemizar ese tema, pues van a preguntar lo mismo siempre y yo le voy a contestar de la mejor manera. Cada quien queda con la que quiere, con la buena y con la mala. Yo creo que no me quedo con ninguna porque es dar vuelta a la hoja, pensar en partidos ya de Puebla y así es como yo vivo y manejo mi vida. No me quedo agrandándome con algo bueno que logré y cuando es malo tengo que dar la vuelta e intentar cambiar el chip. Es la única que queda. Pues ya tenemos un partido ahora el viernes y pues tenemos que ganar de visita. No pudimos buscar los tres puntos de local y hay que buscar los tres puntos sí o sí de visita. Nos toca eso, son tres jornadas antes de que vayamos a League Cup y lo ideal es que vayamos con lo máximo de puntos posible. Ahora nos tiene seis puntos en juego y tenemos que buscar los seis para poder viajar tranquilo y eso, hacer un buen torneo allá y después volver con todo para la liga. Pero primero hay que pensar ya en viernes a ganar. Pues en ese momento yo creo que todos con la mirada saben, ¿no? Porque perdimos otra vez contra Querétaro en casa, 2-0 igual, en los minutos finales. Un partido que por ahí teníamos la posesión y eso, pero no éramos tan efectivos como nos gustara. Sabemos que quedamos a deber y hay que, nos toca ya mañana trabajar para buscar resultados, no hay de otra. Yo creo que la motivación, cada quien tiene la suya, sí, cada quien quiere salir adelante por X motivos personales, lo que sea. Yo creo que se junta todos estos motivos y es bueno para el grupo porque todos quieren ganar, esa es la idea. No se dio y ya tenemos que pensar ya en Puebla, no hay de otra. Ah, perdón, no escuché. Pues obvio, es complicado porque lo que venimos entrenando y la manera que venimos, el ambiente estaba increíble. No podemos dejar que afecte el ambiente porque venimos entrenando súper bien la pretemporada, nada se quejando, entrenando súper fuerte y la gente motivando al otro. Uno se da cuenta, ¿no? Cuando el ambiente está bueno y que puede lograr grandes cosas. Entonces, con resultados así negativos, hasta como que es. Te pone así como que medio sorprendido, pero no hay tiempo para eso. Yo creo que la respuesta para siempre es el trabajo. Entonces, hoy el detalle fue las pelotas quietas, porque la pelota parada nos complicó dos goles que no se puede. Entonces, tenemos la marca personal y eso, el entrenador nos da, nos pasa todo. Tenemos todo para hacerlo de manera correcta en la cancha. Y pues no lo hicimos al final del partido. Hay que checar, hay que afinar eso, hay que estar más concentrado hasta el último minuto, ahora que se juegan hasta
casi al minuto 110 y eso. Entonces aquí está, está fino en todos los detalles. ¿Eh? Buenas noches. Gracias. Gracias. No es el comienzo que deseaban, como tomar. Sí, está claro que no era lo que a lo que aspirábamos, no era la forma en la que queríamos terminar este partido, por la manera en la que nos preparamos en la pretemporada, pero la realidad es que era un partido que sabíamos que iba a ser así, ¿no? Ante un rival complicado, por su forma de juego, ellos hacen y saben jugar a de esta manera, un equipo que se te encierra, un equipo que busca el contragolpe, un equipo que busca estas situaciones de pelota detenida, ¿no? Al final sabíamos que se iba a presentar así el partido y no supimos responder, resolverlo, ¿no? Habrá que analizar, seguir trabajando y bueno, el torneo es largo, pero es una realidad que no podemos dejar ir más puntos ya. Pero fue el inicio de un torneo que pues, prácticamente va a estar con una continuidad, ¿no? Por ahí va a ser un poco tardada la recuperación de Carlos. ¿Cómo te sentiste tú, digo, a pesar de los errores, cómo sentiste la conexión también con la defensa? Digo, al final siempre es frustrante o es poco agradable el terminar perdiendo, ¿no? De manera individual. Quizás te sientes bien, al final tengo que seguir mejorando, tengo que seguir trabajando, tengo que aprender de estos goles recibidos, como lo he mencionado antes, ¿no? Soy el primer crítico de mi desempeño, de mi actuar dentro del terreno de juego, entonces lo analizaremos y seguiremos trabajando. Creo que tengo una gran responsabilidad y un bonito reto este torneo. Espero que con mi trabajo podamos seguir obteniendo grandes resultados y bueno, disfrutar esto porque al final ha pasado mucho tiempo que he trabajado para poder estar aquí, ¿no? ¿Creen que tanto te molesta ahí con este resultado? No, mucha, la verdad es lo que comento, ¿no? No es el arranque de torneo que esperábamos. Creo que habíamos hecho una gran pretemporada. El equipo luchó, el equipo trabajó de manera muy intensa en la pretemporada, buscando iniciar el torneo en casa ganando, ¿no? Al final de cuentas no se dio, tenemos que mejorar. Por algo nos volvió a pasar y creo que es una señal, encender las alarmas nuevamente para saber que no hay rival fácil, no hay partido sencillo, sea de local, sea de visita. Tenemos que jugar mejor, tenemos que aspirar a más y está claro que el equipo tiene que mejorar. Hoy se aplica lo de y cuando se gana son los mejores y cuando se pierde son los peores. Sí, totalmente, o sea, tenemos que ser ecuánimes, tenemos que ver las cosas positivas, corregir desde luego que lo negativo y seguir trabajando, ¿no? Creo que la historia del equipo habla que se ha levantado de las adversidades, ¿no? Tenemos que respetar eso y tenemos que trabajar para darle la vuelta a la página lo antes posible, ¿no? Si te pones a pensar, tenemos que volver a ser un equipo muy fuerte, sobre todo en casa, ¿no? Históricamente el Estadio Corona ha pesado. Y eso depende de nosotros, depende de nuestras actuaciones y estamos convencidos de que tenemos que volver a hacerlo pesar. ¿Tiene el primer partido de visita, ahora considerando lo que se hizo aquí en el Corona, qué se tiene que mejorar para enfrentar un Puebla que, como lo mencionamos? Creo que lo repito, ¿no? Y creo que se vio a lo largo de toda la jornada. Los partidos son muy parejos, los partidos se ganan o se pierden por detalles, tanto en ofensiva como en defensiva. Hoy obviamente que tenemos que ir a buscar un resultado allá porque no podemos seguir con una racha negativa, ¿no? Tenemos que cortar de tajo esto, tenemos que ir a buscar sí o sí los 3 puntos a Puebla. ¿Sirve bastante el que nada? Una derrota o un triunfo al inicio, al medio o al final del torneo creo que son igual de importantes, ¿no? Así como es tan importante ganar los primeros puntos como los últimos, la derrota te pone alerta y te señala lo que tienes que mejorar, lo que tienes que trabajar. El equipo obviamente está dolido, pero está consciente de que tenemos que seguir trabajando y tenemos que mejorar y tenemos que ir a buscar de visita los puntos que quizás dejamos de ir de local. Pero como te digo, ¿no? la idea del equipo es salir a ganar tanto local como distante. Entonces, es una mentira que si te digo que tenemos que ir a recuperar los puntos que perdimos aquí, ¿no? Porque esos puntos que hoy dejamos ir en casa no se recuperan más. Ahora tenemos que ir a ganar puntos fuera. Pero recuperar estos no, pues no se puede. Gracias. ¿Listo? Gracias.